Buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Desde el año 2000, en la República Dominicana se vive una experiencia extraordinaria. Por iniciativa del señor presidente de la República, vino por primera vez a la República Dominicana, iniciando el siglo, iniciando el milenio, iniciando la década, el primer modelo de las Naciones Unidas en la República Dominicana. Después vino la Conferencia Internacional de las Américas, después el modelo de la Organización de los Estados Americanos, hasta llegar en el día de hoy aquí en este lugar en que se celebra la primera conferencia modelo dominicano del sistema interamericano MODOSI 2011. Este evento consta de una simulación interactiva de las siguientes instituciones del sistema interamericano: la Asamblea General y el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, la Cumbre de las Américas y la Asamblea General de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, la Asociación Dominicana de las Naciones Unidas, ANURD, la Fundación Global Democracia y Desarrollo y su institución hermana en los Estados Unidos, la Global Foundation for Democracy and Development, con el apoyo institucional del Departamento de Asuntos Internacionales de la Organización de Estados Americanos, OEA, y el Programa de Alcance y Desarrollo Juvenil del Banco Interamericano de Desarrollo, VIP Juventud, organizan esta primera conferencia del modelo dominicano del sistema interamericano MODOSI 2011, que se llevará a cabo aquí, en la ciudad de Santo Domingo, del 9 al 11 de este mes de febrero. La iniciativa, que cuenta también con el apoyo de expertos de prestigiosas instituciones como la Universidad de Utrecht, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se circunscribe en la estrategia institucional de ANURD, FUNGLODE, GFDD y sus socios, diseñada para contribuir en la promoción y estudio del sistema interamericano en la República Dominicana. Por eso es un placer, un privilegio para nosotros desarrollar este evento en la República Dominicana, que permite a nuestra juventud, a nuestros estudiantes, tener conocimiento de todo el funcionamiento de estos sistemas interesantes de integración de nuestros pueblos y cómo se pueden desarrollar las actividades para entonces nosotros inscribirnos y desarrollar una cultura de paz. Gracias una vez más por acompañarnos en este acto de ceremonia, esta ceremonia de inicio de la conferencia, el primer modelo dominicano del sistema interamericano MODOSI 2011. Este acto lo preside el excelentísimo señor presidente de la República Dominicana, presidente de honor de ANURD y FUNGLODE, el doctor Leonel Fernández. Le acompaña en la mesa de honor a la doctora Margarita Cedeño de Fernández, primera dama de la República Dominicana y embajadora extraordinaria de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO. En la mesa de honor también la directora ejecutiva de la Asociación Dominicana de las Naciones Unidas, ANURD, la licenciada Pilar Sandoval. El director ejecutivo de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, el doctor Marco Herrera. La directora del Departamento de Asuntos Internacionales de la Organización de Estados Americanos, OEA, la doctora Irene Klinker. Viceministra de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, la doctora Alejandra Liriano. Representante de la Organización de Estados Americanos en la República Dominicana, el embajador Aníbal Enríquez Quiñones Abarca. El representante del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, en la República Dominicana, el señor Manuel Labrado. La directora de la oficina en Nueva York de la Global Foundation for Democracy and Development, la licenciada Yamile Eusebio. La coordinadora del MOEA, del Departamento de Asuntos Internacionales de la Organización de Estados Americanos, la señora Nelly Robinson. Y el secretario general de esta primera conferencia modelo dominicano del sistema interamericano MODOSI 2011, el señor Aníbal Mauricio Paz. Y por supuesto, la presencia de ustedes, los participantes en este MODOSI 2011,
que nos honran con su presencia en el día de hoy. Gracias por estar con nosotros. Escuchemos las palabras en la voz del secretario general de Modoce 2011, el señor Aníbal Mauricio Paz. Muy buenas noches, excelentísimo señor presidente de la República, doctor Leonel Fernández Reina. Distinguidísima doctora Margarita Cedeño de Fernández, primera dama de la República Dominicana, licenciada Pilar Sandoval, directora ejecutiva de la Asociación Dominicana de Naciones Unidas, doctor Marco Herrera, director ejecutivo de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, doctora Irene Klinger, directora del Departamento de Asuntos Internacionales de la Organización de Estados Americanos, doctora Alejandra Liriano, viceministra de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, embajador Aníbal Enríquez Quiñones Abarca, representante de la Organización de los Estados Americanos, OEA, en la República Dominicana, licenciada Ligia Amado, ministra de Educación Superior, señor Manuel Labrado, representante del Banco Interamericano de Desarrollo en la República Dominicana, licenciada Yamil Eusebio, directora de la oficina en Nueva York de la Global Foundation for Democracy and Development, señora Nelly Robinson, coordinadora del programa MOEA del Departamento de Asuntos Internacionales de la Organización de Estados Americanos, invitados especiales, miembros de la prensa, delegados y delegadas, amigos todos. Es para mí un gran honor dirigirme a ustedes en calidad de secretario general de esta primera conferencia Modelo Dominicano del Sistema Interamericano Modoce 2011. Este evento es una iniciativa que se une a las actividades que por espacio de 10 años viene realizando la Asociación Dominicana de Naciones Unidas en aras de la promoción de los organismos internacionales y el desarrollo de la juventud. En esta ocasión, tendremos la oportunidad de conocer y experimentar el funcionamiento del organismo regional más antiguo del mundo. El Sistema Interamericano, encabezado por la Organización de los Estados Americanos, sus instancias principales y las ramificaciones de las mismas, constituye uno de los sistemas de integración regional más importantes, así como un foro para el diálogo multilateral por excelencia. Esta primera versión de Modoce nos permitirá entrar en contacto con los principales órganos de este sistema interamericano. Vamos a simular la Asamblea General de la OEA, la segunda comisión del Consejo Permanente de dicho organismo, la Cumbre de las Américas, conocida también como Summit, por su nombre en inglés, donde participan los representantes de los distintos países de la región. También tendremos una simulación especial de la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo y contaremos además con un panel de expertos sobre el Sistema Interamericano de Promoción y Protección de los Derechos Humanos. Delegados y delegadas, ustedes, en calidad de representantes de las Naciones de las Américas, debatirán temas de primer orden en la agenda regional y a través de instrumentos tales como la negociación, el consenso y la participación democrática, presentarán propuestas de solución a cada uno de los temas de la agenda de sus comisiones, con lo cual quedará reflejada la alta capacidad y la calidad de la juventud dominicana. Y es que, sin duda alguna, el futuro de las naciones se construye en el presente, y toda nación que desea un futuro de desarrollo y bienestar brinda la oportunidad a los jóvenes para expandir sus horizontes, para fortalecer su liderazgo y hacer del capital humano su activo más preciado. Esta fórmula, conocida por todos, nunca ha sido tan cierta y necesaria como en el mundo globalizado que nos está tocando vivir. Y pregunto, ¿qué mejor forma de promocionar y de propiciar esas oportunidades que a través de la Organización
precisamente de este tipo de actividades. Resulta que los modelos y las conferencias de organismos internacionales constituyen herramientas de alto valor educativo y académico que contribuyen de manera sin igual a la formación integral de los individuos, desarrollando en los participantes un sinnúmero de competencias y valores que los convierten en ciudadanos globales, con conciencia social y de acción, responsables y con un alto compromiso para con sus pueblos y el medio que les rodea. Yo quiero hacer un breve paréntesis para en este momento felicitarlos a cada uno de ustedes, delegados y delegadas. Yo les felicito por el hecho de estar aquí presentes participando en esta actividad, por dejar por unos momentos el Facebook, la BlackBerry, el PlayStation o algún bonchecito con los amigos y las amigas, y por darse ustedes mismos una maravillosa oportunidad, la oportunidad de crecer y ser mejores seres humanos. Y es que pocas veces nosotros reflexionamos la grandeza del momento histórico que está viviendo la humanidad y que tenemos nosotros el privilegio de atestiguar. Pero también esta realidad conlleva un sinnúmero de responsabilidades que recaen también sobre cada uno de nosotros. Y esa responsabilidad consiste sobre todo en no ser simples caminantes por la vida, sino en dejar nuestras huellas a lo largo de ella. Por eso, queridos participantes, estos 3 días deben llenarnos de júbilo y de alegría, pues compartiremos con otros jóvenes que sienten igual compromiso por ser la luz que ilumina el derrotero de estos tiempos. Es también una ocasión para acrecentar y desarrollar nuestras cualidades individuales y sociales, de divertirnos, claro está, y por supuesto, de hacer nuevas amistades. Yo les propongo a cada uno de ustedes en esta noche hacer un compromiso con ustedes mismos. El compromiso de dar lo mejor de sí durante estos días del modelo, pero también a lo largo de toda su vida. Pues como mencionaba un reconocido escritor y filósofo británico, Herbert George Wells, si algo merece hacerse, vale la pena hacerlo bien. Finalmente, quiero también compartir una frase expresada por un joven como nosotros, quien descubrió que en el mundo hay personas que prefieren vivir una vida de resignación por temor a fracasar en la búsqueda de la justicia, la verdad y la felicidad. Pero hoy, en este momento, parado aquí frente a todos ustedes, veo realmente un grupo de jóvenes líderes emprendedores, de verdaderos agentes de cambio, que sabrán actuar con justicia y transitar por el camino de la verdad, con lo cual seguramente tendrán una vida llena de bienestar y felicidad. Y sin duda alguna, esto contribuirá a hacer de este un mundo mejor. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Fueron las palabras en la voz de Aníbal Mauricio Paz, secretario general de esta primera conferencia Modelo Dominicano del Sistema Interamericano MODOSI 2011, que se llevará a cabo aquí en la ciudad de Santo Domingo desde hoy hasta el próximo día 11. 2 días. Esta primera conferencia Modelo Dominicano del Sistema Interamericano MODOSI 2011. Inmediatamente, señoras y señores, escuchemos las palabras en la voz de la directora de la Oficina de Nueva York de la Global Foundation for Democracy and Development, la licenciada Yamile Eusebio. Muy buenas noches, estimado señor doctor Leonel Fernández Reina, presidente de la República Dominicana y presidente honorario de la ANUR-RD y de FUNGLODE, doctora Margarita Cedeño de Fernández, primera dama de la República y embajadora extraordinaria de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO. Licenciada Pilar Sandoval, directora ejecutiva de la Asociación Dominicana de Naciones Unidas. Doctor Marco Herrera, director ejecutivo de la Fundación Global Democracia y Desarrollo.
Doctora Irene Klinger, directora del Departamento de Asuntos Internacionales de la Organización de Estados Americanos, OEA. Doctora Alejandrina Liriano, viceministra de Relaciones Exteriores de la República Dominicana. Embajador Aníbal Enríquez Quiñones, representante de la Organización de los Estados Americanos en nuestro país. El señor Manuel Labrado, representante del Banco Interamericano de Desarrollo para la República Dominicana. La señora Aníbal Robinson, coordinadora del programa MOEA del Departamento de Asuntos Internacionales de la OEA. Señor Aníbal Mauricio Paz, secretario general de la primera conferencia modelo dominicano del sistema interamericano. Invitados especiales, delegados, delegadas, amigos todos. La Global Foundation for Democracy and Development, GFDD, como institución hermana de FUNGLOD en los Estados Unidos, se siente complacida de poder formar parte de las instituciones organizadoras de esta importante iniciativa, que tuvo como origen el interés de nuestro señor presidente de poder fomentar en la juventud dominicana, ustedes, la profundización del conocimiento sobre los temas que originan controversia en los tribunales internacionales. Es importante resaltar el gran lazo que nos une con la Organización de Estados Americanos. Desde el año 2003, GFDD tiene el beneficio de poder compartir y contar con un espacio dentro del edificio de la OEA en su sede en Washington, y ha logrado realizar una serie de actividades en coordinación, como son la Cátedra de las Américas en el año 2005, en el 2006 fuimos la sede del MOEA, como recuerda Nelly. También hemos realizado diferentes cursos como el de diseño e implementación de esquemas de pago por servicios ambientales y entrenamiento para funcionarios. Este año pasado, justamente en el mes de mayo, disfrutamos de la exposición de nuestro libro Nuevas Perspectivas, la exposición fotográfica en la misma sede de la OEA, que tuvo muchísimo éxito, así como también otras actividades y talleres que han sido realizados de forma exitosa durante estos más de 8 años de estrecha colaboración. Encontrarnos reunidos esta tarde en un auditorio con un público tan nutrido y lleno de energías nos reafirma que la juventud dominicana está más que comprometida en su formación, en su educación, y que tiene un interés muy particular en la discusión de temas de impacto internacional. Durante estos 3 días, los diferentes simulacros que se desarrollarán en FUNGLODE permitirán a más de 300 jóvenes tener un mayor acercamiento y entrenamiento para contar con las habilidades de poder participar en las diversas competencias internacionales de derecho, pero no solo participar y representar a nuestro país, sino también poder tener la posibilidad de ganar y representarlo de una forma muy digna. Les deseamos éxitos en esta jornada y esperamos encontrarnos nuevamente este próximo viernes en la clausura de este MODOCE con el mismo entusiasmo, alegría y euforia que tenemos esta noche. Muchas gracias. Fueron las palabras en la voz de la directora de GFDD, la licenciada Yamile Eusebio. Este evento es organizado por la Asociación Dominicana de las Naciones Unidas, ANURD, la Fundación Global Democracia y Desarrollo y su institución hermana en los Estados Unidos, Global Foundation for Democracy and Development, con el apoyo institucional del Departamento de Asuntos Internacionales de la Organización de los Estados Americanos y el Programa de Alcance y Desarrollo Juvenil del Banco Interamericano de Desarrollo, BID Juventud. Escuchemos las palabras en la voz del representante de la Organización de Estados Americanos en la República Dominicana, el embajador Aníbal Enrique Quiñones Abarca. Buenas noches a todas y todos. Excelentísimo señor don Leonel Fernández Reina, presidente de la República. Excelentísima señora doña Margarita Cedeño de Fernández, primera dama de la Nación y embajadora extraordinaria de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Excelentísima señora embajadora Alejandra Liriano, viceministra de Relaciones Exteriores. Licenciada Pilar Sandoval, directora ejecutiva de la Asociación Dominicana de las Naciones Unidas. Doctor Marco Herrera, director ejecutivo de FUNGLODE. Honorable señor don Manuel Abrado, representante del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, en la República Dominicana.
apreciada colega, doctora Irene Klinger, directora del Departamento de Asuntos Internacionales de la Organización de Estados Americanos, licenciada Yamile Eusebio, directora de la oficina en Nueva York de la Global Foundation for Democracy and Development. Señora y querida colega Nelly L. Robinson, coordinadora del programa MOEA del Departamento de Asuntos Internacionales de la OEA. Señor Aníbal Mauricio Paz, secretario general de la primera conferencia modelo dominicano del sistema interamericano MODOSI. Qué difícil es, señor presidente, decir unas palabras cuando sabemos que usted va a ser el orador principal esta noche. Y qué difícil es, cuando hay tantos oradores, dar un mensaje diferente y novedoso. Pero permítanme expresar la profunda y enorme satisfacción que tengo de poder participar en esta solemne ceremonia de inauguración de la primera conferencia modelo dominicano del sistema interamericano MODOSI 2011, en la que nos honra con su presencia el excelentísimo señor presidente de la República, don Leonel Fernández Reina, y la primera dama de la nación, doctora Margarita Cedeño de Fernández, a quienes expreso en nombre de la Organización de los Estados Americanos, de su secretario general, el doctor José Miguel Insulza, y en el mío personal, nuestro profundo y sincero reconocimiento por su presencia. Ello pone de manifiesto una vez más ese apoyo y ese respaldo que la Organización de Estados Americanos ha recibido y recibe siempre de sus personas y en lo particular la oficina local en este país. Muchas gracias. Queridos jóvenes participantes, en los próximos días estaremos desarrollando la primera conferencia modelo dominicano del sistema interamericano convocada por la Asociación Dominicana de las Naciones Unidas junto con la Fundación Global Democracia y Desarrollo FUNGLODE con el respaldo del Departamento de Asuntos Internacionales de la Organización de los Estados Americanos OEA y del Programa de Alcance y Desarrollo Juvenil del Banco Interamericano de Desarrollo BID Juventud. A todos ellos, nuestro agradecimiento. El programa del modelo de la Asamblea General de la OEA para universidades empezó en el año de 1980 como un programa conjunto de la Secretaría General de la OEA y la Universidad de Georgetown. En 1983, la organización del MOEA pasó a ser responsabilidad únicamente de la Secretaría General de la OEA. En el año de 1997 se lleva a cabo el primer modelo internacional para universidades realizado fuera de la sede en la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina. A partir del año 2000, además del modelo de Washington para universidades, también se realizan modelos en los estados miembros de la OEA. Y desde el año 2005, el programa funciona dentro del Departamento de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Relaciones Externas de la OEA, que dirige la señora Klinger, y es a partir de esta fecha que se ha desarrollado y modernizado exitosamente, alcanzando niveles de participación sin precedentes de universidades y colegios del hemisferio. El MOEA, como se ha señalado muy bien, es una simulación de la Asamblea General de la OEA, donde los estudiantes representan a cada uno de los estados miembros y defienden las políticas e intereses del país que se les asigna. La simulación se realizará sobre las siguientes instituciones del sistema interamericano: la Asamblea General y el Consejo Permanente de la OEA, la Cumbre de las Américas y la Asamblea General de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo BID. Además, se llevará a cabo un panel de expertos sobre el Sistema Interamericano de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, que beneficiará enormemente a los participantes. Queridos jóvenes,
El mundo que les ha tocado vivir es sumamente complejo. La paz se ha visto amenazada en muchas regiones y el siglo XXI se ha presentado bastante belicoso para muchos países del planeta. Cada día nos enfrentamos con grandes males que aquejan a nuestra sociedad. Me refiero a temas como la seguridad ciudadana, el narcotráfico, la violencia, el crimen organizado, el tráfico de armas y personas, la pobreza, la desigualdad y la corrupción, entre otros, que generan atraso en nuestra región y repercusiones negativas en la calidad de la democracia. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, don José Miguel Insulza, nos ha recordado en diferentes ocasiones que debemos esforzarnos por ser más eficientes en nuestra lucha por preservar la situación de paz que vive nuestra región. Tenemos que fortalecer la condición de la mujer y la igualdad de género, sin olvidar jamás también que la libertad de expresión es un requisito tan esencial de la democracia, que es el único derecho humano que la Carta Democrática identifica por separado. Si los seres humanos no pueden comunicar su pensamiento libremente, es difícil que puedan concurrir adecuadamente a la formación de gobiernos democráticos y participar en el proceso político. Tengamos siempre presente los grandes conceptos que se han originado en las Américas: la defensa de los derechos humanos y de la democracia, la solución pacífica de controversias, el libre comercio, la igualdad jurídica entre los estados y el respeto al principio de la no intervención, que fueron todos desarrollados en este hemisferio antes que en cualquier otro lugar del planeta. Esto debe llenarnos de orgullo. Y no porque en algunas ocasiones estos principios no fueron respetados, han dejado de estar presentes en las ideas y propuestas de los estados americanos. Es esta vocación, por lo tanto, la que nos permite afirmar con orgullo que nuestra organización, el más antiguo foro político multilateral del mundo, sigue vivo y fuerte, y que nuestra unidad se ha ampliado hasta integrar en la misma a todos los estados independientes de las Américas. Gracias a esta unidad, podemos decir también con orgullo que a lo largo de su historia nuestra región ha demostrado ser la más pacífica y la más estable de todas las que existen en el mundo. Estos signos de fortaleza se siguen manifestando. Jóvenes participantes, los invito a que a partir de mañana se sumerjan en este modelo de la OEA que van a conocer, en la seguridad que el mismo les sirva como mecanismo orientador. Estoy seguro que aportarán ideas y que las mismas nos serán de gran beneficio. Gracias a la combinación de estos conocimientos teóricos y de la práctica, se les ofrecen grandes posibilidades de reflexión y participación sobre los grandes temas que actualmente suscitan controversia en los tribunales internacionales. Al formular mis mejores votos por el éxito de esta conferencia, concluyo reiterando que la Organización de Estados Americanos continuará con su compromiso por el fortalecimiento de la democracia, los derechos humanos, la seguridad multidimensional y el desarrollo integral de las Américas. Nuestra organización seguirá buscando, por medio del diálogo y la acción colectiva, prevenir conflictos y contribuir a la estabilidad política, inclusión social y prosperidad de la región. Muchas gracias a todos. Fueron las palabras en la voz del representante de la Organización de los Estados Americanos, OEA, en la República Dominicana, el embajador Aníbal Enríquez Quiñones Abarca.
En este acto de apertura de esta primera conferencia modelo dominicano del Sistema Interamericano MODOSI 2011. Que agradecemos la gentileza que han tenido todos ustedes de estar con nosotros en esta ceremonia de apertura y de participar en este MODOSI 2011. Escuchemos las palabras en la voz del director ejecutivo de la Fundación Global Democracia y Desarrollo FUNGLODE, el doctor Marco Herrera. Muchas gracias. Buenas noches. Excelentísimo doctor Leonel Fernández, presidente de la República Dominicana y presidente honorario de la Fundación Global Democracia y Desarrollo y ANUR-RD. Su Excelencia Margarita Cedeño de Fernández, Primera Dama de la República Dominicana. Licenciada Piral Sandoval, Directora Ejecutiva de la Asociación Dominicana de Naciones Unidas, ANUR-RD. Doctora Irene Klinger, Directora del Departamento de Asuntos Internacionales de la Organización de Estados Americanos. Doctora Alejandra Liriano, Viceministra de Relaciones Exteriores para Asuntos de Política Exterior. Embajador Aníbal Enríquez Quiñones Abarca, representante de la Organización de Estados Americanos, OEA, en la República Dominicana. Señor Manuel Labrado, representante del Banco Interamericano de Desarrollo en la República Dominicana. Licenciada Yamile Eusebio, directora de la oficina en Nueva York de la Global Foundation for Democracy and Development. Señora Nelly Robinson, coordinadora del programa MOEA del Departamento de Asuntos Internacionales de la Organización de Estados Americanos. Señor Aníbal Mauricio Paz, secretario general de la primera conferencia del modelo dominicano del sistema interamericano MODOSI 2011. Distinguidos amigos, ministros, miembros del cuerpo diplomático y de la prensa que nos acompañan el día de hoy, distinguidos estudiantes y delegados, amigos todos. En nombre de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, nos complace muchísimo darle la bienvenida a esta primera conferencia del modelo dominicano del sistema americano MODOSI 2011 y manifestar nuestra satisfacción por ver el éxito que esta actividad pues proyecta tener. Como es de conocimiento de muchos de nuestros allegados y de muchos de los presentes aquí, desde FUNGLODE promover los modelos tanto de Naciones Unidas, de la OEA y abarcando todo el sistema de la OEA, en este caso el sistema interamericano, ha formado parte siempre fundamental de los objetivos nuestros como institución. Al ver el efecto y el impacto que estos modelos y estos programas tienen, principalmente en sus participantes, la forma en que los jóvenes pues, que participan en nuestros modelos asumen estos temas de una forma tan apasionada y a la vez se educan y adquieren conocimiento de todo lo que acontece en el orden internacional y van adquiriendo valores propios como la disciplina, el trabajo en equipo, la importancia del diálogo y conocimiento de todo lo que es el sistema internacional. Como ya desde el modelo de Naciones Unidas ha sido comprobado, República Dominicana contamos con un material humano de jóvenes que cuentan con una capacidad demostrada y probada, por eso los éxitos del modelo a nivel regional, y sabemos que en lo que es este sistema en particular, este modelo particular referente al sistema interamericano, pues también los delegados van a descollar con sus talentos y será todo un éxito. Así que para FUNGLODE es una fuente de gran satisfacción pues manifestar la bienvenida a este acto y augurarles 2 días estimulantes de mucho conocimiento, muchos debates y de mucho aprendizaje. Muchas gracias y buenas noches. Fueron las palabras en la voz del doctor Marco Herrera, quien es el director ejecutivo de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, FUNGLODE, también de los auspiciadores de esta primera conferencia modelo dominicano del Sistema Interamericano MODOSI 2011. Escuchemos las palabras en la voz de la directora ejecutiva de la Asociación Dominicana de las Naciones Unidas, ANUR-RD, la licenciada Pilar Sandoval. Buenas noches, excelentísimo señor presidente, doctor Leonel Fernández, distinguida, muy querida y muy admirada doña Margarita Cedeño de Fernández,
Gracias por honrarnos con su presencia. También gracias al presidente porque tuvo que ajustar esa agenda tan complicada para estar con nosotros aquí y mostrar que hay un interés real por formarnos, por capacitar a los jóvenes, no solamente de República Dominicana, sino de toda la región en estos temas a través de estos ejercicios. Y su presencia, presidente, es un claro ejemplo de que usted está con nosotros. Así que muchas gracias por eso. A los demás miembros de la mesa, muchas gracias también por acompañarnos aquí. Y a todos los invitados, a los jóvenes delegados, a los amigos de la prensa, a los invitados especiales. También quiero subrayar y agradecer de manera muy especial la presencia de doña Ligia Mameo de Cardona, nuestra ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, y la primera profesora que creyó en este proyecto en el 2001, doña Ligia, ¿se acuerda? Gracias por eso. Y también está con nosotros el ministro de la Juventud. Estamos celebrando este año por Naciones Unidas el Año Internacional de la Juventud. Y para quienes no lo saben, el ministro Franklin Rodríguez también ha participado en los modelos de Naciones Unidas. De hecho, fue uno de los delegados del Consejo de Seguridad en el 2002, en el modelo que se hizo en la UAS. Así que él sabe la importancia de apoyar este tipo de ejercicios y le agradecemos que esté por aquí. Y bueno, José Armando y todos los demás, gracias por su presencia. Y en esta noche me tocó el grato honor de leer las palabras que nos ha enviado el señor José Miguel Insulza, nuestro secretario general. Digo nuestro secretario general porque sentimos en República Dominicana y en especial creo que entre los jóvenes que estamos aquí a la OEA como nuestra. Así que me voy a permitir leer el mensaje que parece que ya también ustedes tienen en las manos. Y dice, me es muy grato saludar a los estudiantes dominicanos que participarán en la primera conferencia Modelo Dominicano del Sistema Interamericano, MODOSI 2011. La OEA, conjuntamente con la Asociación Dominicana de las Naciones Unidas, ANUR, la Fundación Global Democracia y Desarrollo y Global Foundation for Democracy and Development, GFDD, pretende, a través de este modelo, promover los valores democráticos entre la juventud mediante la simulación de varios organismos del sistema interamericano, en donde se tocarán temas de mucha actualidad en el hemisferio. En esta oportunidad, la doctora Irene Klinger, directora del Departamento de Asuntos Internacionales de la organización, estará representándome. Entre los temas que ustedes tratarán durante los próximos días se encuentra el diseño e implementación de programas de reconstrucción y desarrollo en Haití, que ocupa un lugar prioritario en la agenda de trabajo de la OEA. Como bien saben, estamos trabajando desde la OEA en la preparación de la misión de observación electoral en Haití para la segunda vuelta programada para el 20 de marzo, así como trabajando para la modernización del registro civil y del sistema catastral de la propiedad. Otro tema que estarán tratando es el trabajo conjunto entre los estados para enfrentar los altos índices de inseguridad ciudadana, que es motivo principal de preocupación de nuestros ciudadanos y se sitúa entre los aspectos prioritarios de las agendas de los gobiernos. Si miramos las encuestas, la inseguridad pública es considerada hoy como una de las principales amenazas a la estabilidad de nuestros estados, al fortalecimiento de nuestra democracia y al desarrollo de nuestras economías. Finalmente, el tema del reingreso de Honduras a la OEA es un asunto que se debe resolver. Los lineamientos para este retorno se han dado en los diferentes documentos y resoluciones emitidas por los Estados miembros. Tendré mucho interés en conocer el resultado del análisis y las recomendaciones que los jóvenes universitarios propongan en la resolución que adopten al término de sus deliberaciones. La realización de este tipo de ejercicios, dice el señor Insulza, donde los estudiantes se enteran del quehacer de la OEA y de las políticas de los países del hemisferio mediante la práctica del diálogo político y de la negociación para llegar a soluciones comunes de los problemas que nos afectan a todos, es un importante aporte a la consolidación de los valores democráticos establecidos en la Carta Democrática Interamericana, instrumento por excelencia de consolidación y sustento de nuestras democracias y un derrotero para los países del hemisferio en el logro de estos fines. En este sentido, su difusión constituye una tarea prioritaria para la organización y el MODOSI es una plataforma para hacerlo. Espero que vuestra participación en esta actividad sirva para afianzar en ustedes una vocación democrática duradera. Firma cordialmente el señor José Miguel Insulza, secretario general de la OEA.
Y bueno, ahora me voy a permitir unos minutitos muy breves porque hemos escuchado ya muchos mensajes sumamente interesantes. Solamente queremos compartir con ustedes un poco de historia de cómo surgió esta iniciativa del Modosi. Y como ya bien lo mencionaba mi compañera Yamile Eusebio y Marco, comenzamos con el trabajo de los modelos de Naciones Unidas, pero después por iniciativa, digamos también, y por propuesta del señor presidente, buscamos la forma de integrarnos al programa que desarrolla la Organización de Estados Americanos a través de su Departamento de Asuntos Internacionales, y tuvimos la oportunidad de contactar al grupo, al equipo dirigido por la señora Irene Klinger y por nuestra amiga también Nelly Robinson, y nos asumimos juntos el desafío de traer el modelo para universitarios de la OEA, el modelo oficial de ellos, a República Dominicana y fungir como la sede principal. Fue una experiencia muy interesante, de mucho aprendizaje. Nelly acababa de asumir responsabilidades en ese departamento. Nosotros nunca habíamos trabajado en los temas de la OEA, no conocíamos a profundidad su estructura, pero creo que fue muy divertido. Pueden ver ahí algunas de las fotos de esos momentos. En esa ocasión nos honró con su presencia el secretario general Insulza, estuvo con nosotros, y fue un modelo regional. Fue un modelo en que participaron varios países, universidades de diferentes países de la región, sesionamos en español y en inglés, y participaron más de 400 jóvenes. Desafortunadamente, como ustedes se podrán imaginar, todos los países de la región quieren ser sede de este encuentro, por lo cual no lo podemos hacer oficialmente todos los años en República Dominicana, y un poco, como decimos en buen dominicano, buscándole la vuelta, se nos ocurrió plantearle a Nelly y a Irene hacer nuestro propio modelo de la OEA, avalado y auspiciado y dirigido por ellos, y así surgió Modosi. Después de unos cuantos años de identificar la receta, decidimos, además de realizar el simulacro de la Asamblea General, que es el que generalmente se desarrolla en los países miembros que impulsan esta iniciativa, se va a hacer también el Consejo Permanente, y por primera vez en la historia del ejercicio vamos a simular la Cumbre de las Américas. De hecho, bueno, no sé si Luis Consuegra está por aquí, otro de nuestros grandes amigos en la OEA, que también es producto de los modelos de Naciones Unidas y de los modelos de la OEA, que trabaja con Eli. Entre ellos tuvieron que construir de cero la metodología, el tipo de interacción que iba a haber para poder simular por primera vez en la historia en República Dominicana un simulacro de la cumbre. Así que también por eso nos sentimos muy honrados, estamos innovando. Y también decidimos intentar trabajar los temas económicos a través de la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo. Y como le comentaba al señor Labrado, espero que en el futuro podamos tener un acercamiento más próximo con sus expertos y con su oficina para seguir involucrando a más jóvenes en el estudio de estos temas. Tenemos ya mucho tiempo trabajando con el Banco Interamericano de Desarrollo a través del programa de alcance juvenil, del BID Juventud. De hecho, algunos de ustedes han participado en el SILA, en las conferencias magistrales que han ofrecido los expertos. Hemos trabajado el tema de emprendedurismo, de incubadora de empresas, también a través del YABT. Entonces, bueno, nuestro interés es seguir sumando elementos y hacer de esta experiencia académica una experiencia cada vez más completa para nuestros jóvenes. Y también les quiero comentar que ha sido todo un desafío a nivel logístico en la Fundación. Nunca nos imaginamos que íbamos a tener tanta demanda, porque lo lanzamos, la verdad es que un poquito tarde, y tenemos una lista de espera de más de 100 jóvenes que quieran inscribirse, y ya no tenemos cupo en la Fundación. De hecho, esta mañana estábamos un poco apretados, un poco justos en el auditorio para la sesión informativa. El día de mañana ya vamos a estar trabajando en los diferentes salones, pero va a ser otra etapa de aprendizaje con mis amigos de la Fundación para ver cómo logramos tener a más de 300 jóvenes sesionando durante todo el día en Funglode y haciendo uso de las instalaciones y de las computadoras y todas las facilidades que tenemos en nuestro edificio. Así que bueno, básicamente quería compartir con ustedes estas innovaciones que tenemos en República Dominicana, invitar a los jóvenes a que lo disfruten, a que aprendan mucho, a que establezcan relaciones de amistad. Hemos tenido muchas historias de éxito de proyectos que han surgido después de que algunos jóvenes se conocen a través de este tipo de ejercicios y que han modificado su entorno, y que con este tipo de movimientos estoy segura que vamos a poder hacer de este mundo un mejor lugar para todos nosotros y también para los que vienen después de nosotros. Muchísimas gracias y buenas noches. Esas fueron las palabras en la voz de la directora ejecutiva de la Asociación Dominicana de las Naciones Unidas, ANURD,
la licenciada Pilar Sandoval. Es uno de los auspiciadores, de los organizadores de este Modosi 2011. Esta es la primera conferencia modelo dominicano del sistema interamericano. Se llevará a cabo durante 2 días aquí. Esta es la ceremonia de apertura y luego en Fundación Global Democracia y Desarrollo se llevarán a cabo los trabajos de este Modosi 2011. Inmediatamente escuchemos las palabras en la voz de la directora del Departamento de Asuntos Internacionales de la Organización de los Estados Americanos, OEA, la doctora Irene Klinger. Muy buenas tardes y muchísimas gracias. Señor presidente, yo aquí me voy a salir de protocolo para decirle que quiero la receta porque tanto usted como su señora se ven aún mucho más jóvenes hoy que cuando hicimos el modelo hace 6 años. Quisiera, antes que nada, unirme a las palabras de mi colega Aníbal Quiñones para decirles que quisiera agradecer la presencia de aquellos que hoy nos honran para dar realce a esta importante actividad, en particular a su excelencia, al presidente Leonel Fernández, a quien le traigo los cariñosos saludos de su amigo José Miguel Insulza. También a la primera dama, señora Margarita Cedeño, a Pilar Sandoval, a mi amiga, la vicecanciller Alejandra Liriano, también a los miembros de la mesa, a las autoridades, al cuerpo diplomático, a todos ustedes y a doña Ligia también, con quien trabajamos hace varios años para armar ese gran modelo que hicimos aquí en Dominicana con más de 500 estudiantes de todo el hemisferio. Muchas gracias. También agradezco sin duda a nuestros coorganizadores, la Fundación Global Democracia y Desarrollo y la Asociación Dominicana de Naciones Unidas por su liderazgo para hacer posible que la OEA esté presente aquí con nuestros modelos de Asamblea General, Consejo Permanente y Cumbre de las Américas. Deben saber que tenemos muchas esperanzas puestas en ustedes, los jóvenes de Dominicana. Y confiamos en que su desempeño dentro de esta conferencia nos llenará de orgullo y optimismo. Orgullo y optimismo respecto de quienes tienen en sus manos el futuro de la sociedad y la política de la República Dominicana. Y por qué no decirlo, quizás también de la región. La simulación de los procedimientos políticos y parlamentarios de la Asamblea General de la OEA, del Consejo Permanente y de la Cumbre de las Américas es un excelente instrumento para promover los valores democráticos entre la juventud, para introducirlos en la diplomacia intergubernamental y para familiarizar a estudiantes y académicos con el trabajo de la OEA. Estos modelos les brindarán una valiosa oportunidad de descubrir las oportunidades y las limitantes que influyen en la formación de las políticas públicas de los países y en la búsqueda de soluciones a problemas regionales comunes. Por si fuera poco, su participación en estos modelos los ayudará a desarrollar y practicar habilidades de negociación, liderazgo y comunicación, las cuales se llevarán consigo al terminar esta conferencia y les serán de gran utilidad a lo largo de sus vidas profesionales y personales. Esto me recuerda esa frase del escritor español Francisco de Quevedo: lo que en la juventud se aprende, toda la vida dura. Estos días ustedes estarán debatiendo temas tan importantes como la reincorporación de Honduras a la OEA, la seguridad ciudadana y la reconstrucción y el desarrollo de Haití, nación vecina a la que la República Dominicana ha mostrado tanta solidaridad en estos tiempos tan difíciles. Gracias, presidente. Quisiera subrayar que todos estos temas son exactamente los mismos que se discuten hoy en día, tanto en la OEA como en otros foros internacionales. Es decir, estarán analizando y debatiendo sobre temas del mundo real. No están haciendo ciencia ficción.
Pero ¿cuál es este contexto que distingue este momento de la historia de América Latina? ¿Qué condiciones deben considerar al formular sus resoluciones o defender sus puntos de vista? Echemos un vistazo rápido a nuestras economías, nuestros sistemas políticos y nuestras condiciones sociales. Esta conferencia tiene lugar en un momento particular de la historia de América Latina, ya que estamos viviendo en tiempos de cierto optimismo en la región, debido a que pese a los temores e incertidumbres provocados por la gran recesión de 2009, los países de América Latina en general han logrado resistir a la crisis económica y financiera mundial con más éxito que muchas otras regiones del mundo y están mostrando ya signos de recuperación relativamente rápida. En esta década, asimismo, se ha visto caer los índices de pobreza como no ocurría desde antes de los años 80. Más de 30 millones de latinoamericanos han dejado la pobreza. En América Latina y el Caribe, aunque no es la región más pobre, pero sí es la más desigual del mundo. La realidad de nuestra pobreza es que va acompañada de discriminación. Tiene género y tiene color. Los indígenas, los afrodescendientes, los discapacitados, las mujeres jefes de hogar son el rostro de la pobreza en nuestra región. Este hecho es alarmante por sí mismo, pero se agrava al considerar que en América Latina y el Caribe hay poco más de 50 millones de indígenas y 120 millones de afrodescendientes, que representan alrededor del 33% de la población de la región. Asimismo, a pesar de los avances, tenemos más de 20 millones de jóvenes que ni trabajan ni estudian, los así llamados ninis. En cuanto a nuestro sistema político, un importante debate tendrá que ver con la democracia que queremos en las Américas, coincidiendo además con el 10º aniversario de la adopción de la Carta Democrática Interamericana en septiembre de 2011. Sin duda, la Carta Democrática es el documento más importante de la historia moderna de nuestra región. Su parte más novedosa tal vez sea el artículo primero, que proclama el derecho de los pueblos de América a la democracia y la obligación de sus gobiernos de promoverla y defenderla. Y es con base precisamente a las disposiciones de la Carta Democrática que el 5 de julio de 2009 los Estados miembros decidieron suspender la participación de Honduras en la OEA. Por primera vez se aplicó el artículo 21 de la Carta, el cual faculta a la Asamblea General para tomar esta medida cuando se presenta una interrupción del orden democrático en un Estado miembro. La OEA espera que Honduras próximamente pueda ocupar nuevamente su lugar dentro de la organización. Y quienes participen mañana en el MOEA de la Asamblea General, que tratará este tema, podrán además hacer importantes aportes al respecto. Para esta discusión, ustedes deben considerar algunos elementos que el secretario general de la OEA siempre releva. El hecho de que, para llamarse democrático, un gobierno no solo debe ser elegido democráticamente, sino debe gobernar democráticamente. En la OEA concebimos a la democracia como algo que va mucho más allá de la actividad electoral o política. Está en las instituciones, en la separación de poderes del Estado, en la protección de los derechos humanos, de la libertad de expresión y en la manera que vivimos cotidianamente. Otro de los grandes desafíos que enfrentan América Latina y el Caribe son la violencia, el crimen y la inseguridad. De los 10 países donde se cometen más crímenes en el mundo, más de la mitad están en América Latina. De eso no podemos estar orgullosos. Algunos países de América Latina y el Caribe tienen tasas de homicidios 4 veces superior a la media mundial.
El aumento del narcotráfico, con sus secuelas de lavado de dinero y otros negocios criminales de alto lucro, como el tráfico de armas y de personas, han dado origen a verdaderas corporaciones criminales transnacionales que hoy se disputan entre sí el control de áreas en nuestros territorios y se constituyen en ejércitos con armamento importado, muchas veces más poderoso y sofisticado que aquel con el que cuentan nuestras propias policías y ejércitos. Y no olvidemos en este rubro a la inseparable amiga de la delincuencia, que es la corrupción. El impacto devastador del crimen organizado se siente en la inseguridad nacional y en la falta de gobernabilidad, particularmente en las economías más vulnerables, como las del Caribe y América Central. De allí que se necesita un enfoque coordinado, multilateral, basado en la cooperación entre los propios estados y los organismos multilaterales para enfrentar este flagelo, que por lo demás no tiene fronteras. En muchos países de la región, las organizaciones criminales tienden a influir en los procesos electorales, políticos y democráticos, mediante el financiamiento de campañas, el soborno y la intimidación. El crimen es entonces una amenaza real a la democracia. Luchar contra el crimen y la corrupción es, por tanto, una manera de defender la democracia. Otro aspecto que requiere nuestra atención inmediata es la postergación de algunos de nuestros Estados miembros. La reciente revisión del logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, realizada por un conjunto de agencias de Naciones Unidas y coordinada por CEPAL, revela que ha existido un progreso importante en la mayor parte de los indicadores, aunque hay algunos países que parecen irse quedando atrás. Por cierto, los obstáculos que quedan por superar son aún inmensos en la hermana República de Haití, donde temas urgentes de salud, política, desarrollo se entretejen. Ustedes estarán tratando la cooperación multilateral para la reconstrucción en Haití, en el marco del modelo de la Cumbre de las Américas. Como es bien sabido, la OEA y otros organismos del sistema interamericano, como la Organización Panamericana de la Salud, el Banco Interamericano de Desarrollo, vuestro propio país y la comunidad internacional en general, se movilizaron de inmediato para responder a la catástrofe del 12 de enero de 2010 en el vecino país. Un país que ha visto más que suficientes desastres naturales, inestabilidad política, epidemias, hambre y pobreza. La respuesta fue rápida, para ofrecer apoyo al gobierno y al pueblo de Haití en esos momentos de gran necesidad. Sin embargo, tenemos grandes desafíos por delante. La OEA ha concentrado su apoyo a los esfuerzos de reconstrucción de Haití en tres áreas principales. Ya lo nombraba también mi colega Aníbal Quiñones. Primero, en la consolidación del sistema de registro civil universal para reemplazar las tarjetas de los miles de ciudadanos que perdieron sus tarjetas de identidad en el terremoto. Este esfuerzo fue fundamental para el proceso electoral del 28 de noviembre pasado y la segunda vuelta que viene el 20 de marzo. En segundo término, el desarrollo del proyecto integral de catastro, que implique un sistema moderno de registro y protección de los derechos de propiedad de la tierra, pues la falta de este es una restricción importante para las inversiones extranjeras que son tan necesarias para el desarrollo a largo plazo de Haití. Por último, la OEA llevó a cabo la ya bien conocida misión de observación electoral y ustedes ya habrán leído o escuchado algo sobre las dificultades y desafíos que han emanado de las elecciones del pasado noviembre. El panorama en Haití es complejo y a la vez está lleno de oportunidades para todos los que estamos interesados en ayudar a ese país, el más pobre de nuestra región. Ustedes, los jóvenes que tienen menos de 35 años, representan las dos terceras partes de la población de América Latina y el Caribe. Y lo que ustedes aquí propongan para enfrentar los desafíos, como los ya enumerados,
constituirán insumos fundamentales para el cambio y el progreso y para promover la adopción de nuevas políticas públicas y fortalecer la gobernabilidad democrática de nuestros países. Ustedes, los estudiantes, están en el umbral de un momento histórico y yo los invito a que adopten una perspectiva de ganadores y a que entiendan estos retos como oportunidades. Oportunidades de desarrollar una economía más sostenible en lo medioambiental, diversificada y con los mecanismos efectivos de prevención y respuesta a desastres naturales. Oportunidades de trabajo y empleos decentes, de generar mayor inclusión social, de ofrecer a nuestros jóvenes empleo en sus propios países para que no se vean forzados a emigrar, como ocurre a casi un tercio de la población en Centroamérica y el Caribe, específicamente en República Dominicana y El Salvador. Oportunidad de dar un golpe al crimen y crear una cultura de transparencia y de rendición de cuentas. Oportunidad de mantener a la Carta Democrática Interamericana como un documento vivo y actual, cuya importancia sea reconocida en todos los rincones del hemisferio. Oportunidad de terminar con la discriminación en todas sus formas. En fin, el que América Latina y el Caribe efectivamente aprovechen estas oportunidades depende de ustedes. Empiecen a diseñar hoy el mundo en el que quieren vivir mañana. Muchas gracias y mucho éxito en sus deliberaciones. Fueron las palabras en la voz de la doctora Irene Klinger, quien es directora del Departamento de Asuntos Internacionales de la Organización de los Estados Americanos, OEA. Los invitamos a que mañana participen en el panel de expertos sobre el Sistema Interamericano de Promoción y Protección de los Derechos Humanos en Fundación Global. En el auditorio de la Fundación Global Democracia y Desarrollo van a participar la licenciada Pilar Sandoval, quien es la directora de ANURD, el embajador Roberto Álvarez Gil, el doctor Rodrigo Escobar, la licenciada Mónica Zapico, el doctor Jorge Calderón, la magistrada Radis Abreu, quien es jueza de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos de República Dominicana, ex embajador de la República Dominicana ante los Estados Unidos, el doctor Flavio Darío Espinal. Eso es mañana a partir de las 7 de la noche en el auditorio de Fundación Global Democracia y Desarrollo, el panel de expertos sobre el Sistema Interamericano de Promoción y Protección de los Derechos Humanos. Inmediatamente, señoras y señores, escuchemos las palabras en la voz del excelentísimo señor presidente de la República Dominicana, el doctor Leonel Fernández. Bien, muchas gracias. Permítanme, en primer término, sumarme a los saludos protocolares de quienes me han precedido en el uso de la palabra y extender una calurosa y fraternal bienvenida a la doctora Irene Klinger, directora del Departamento de Asuntos Internacionales de la OEA, al embajador Aníbal Enrique Quiñones, representante de la OEA en la República Dominicana, a la señora Nelly Robinson, que es la coordinadora del programa MOEA dentro de la OEA, y al señor Aníbal Mauricio Paz, secretario general de esta conferencia. Así como también extender mis saludos a los representantes del cuerpo diplomático acreditado en la República Dominicana, señores ministros, distinguidos participantes. Es con gran satisfacción e inmenso regocijo que asisto en el día de hoy a la apertura de esta primera conferencia del modelo dominicano del sistema interamericano. Desde hacía cierto tiempo le preguntaba a Pilar Sandoval por qué no reproducíamos lo que ya habíamos alcanzado dentro del modelo de Naciones Unidas, aplicarlo en el ámbito de América Latina. Venía observando que el modelo de Naciones Unidas ha representado una revolución en el conocimiento, en el aprendizaje en nuestro país acerca de los problemas internacionales. He visto ya durante varios años el interés, el entusiasmo con que jóvenes de la escuela secundaria, de nivel universitario, asumen el modelo de Naciones Unidas cada año, y he podido también palpar
la comprensión cada vez más clara que se va teniendo de los acontecimientos internacionales. Entonces me cuestionaba, ¿por qué no podíamos entonces hacer un modelo de la OEA para conocer en mayores detalles, en mayor amplitud, lo que son los conflictos, lo que son los problemas, las oportunidades, los desafíos que surgen en América Latina? Afortunadamente, hoy ya estamos procediendo a esa primera conferencia para conocer en detalle los mecanismos de funcionamiento del sistema interamericano. Y tal como se ha dicho aquí en el día de hoy, el sistema interamericano es tal vez el sistema más antiguo que se conoce en el mundo para la búsqueda de la unidad, de la paz y la solución de conflictos a nivel regional. Debemos recordar que aún en medio de la lucha por la independencia de nuestros pueblos, hace dos siglos, figuras como Simón Bolívar, el Libertador, se planteaban la unidad de América Latina y hasta llegó a convocar a un congreso latinoamericano, el Congreso de Panamá, que se convirtió en la antesala de lo que posteriormente hemos llamado el panamericanismo, la antesala de todo lo que es la OEA hoy día. Pero más cercano a nosotros, aquí en las Antillas, en el Caribe, figuras como Eugenio María de Hostos, Emeterio Betances, el puertorriqueño, José Martí, el cubano, se planteaban también la unidad de las Antillas, la unidad del Caribe, todos hermanos. Ya desde el siglo XIX habíamos hablado de la integración de América Latina, mucho antes de que se hiciese en Europa, mucho antes de que se hiciese en Asia o de que se hiciese en África. América Latina ha sido el modelo continental a escala mundial de la unidad y la integración y la fraternidad de nuestros pueblos. Obviamente, el siglo XX, que ha sido un siglo paradójico, porque ha sido el periodo de mayores avances, de mayores logros, de mayor progreso alcanzado por la humanidad, ha sido también el siglo de la barbarie, el siglo de la oscuridad, el siglo donde ha habido conflictos de mayor alcance y de mayor naturaleza que han puesto en riesgo la propia supervivencia del ser humano. La Primera Guerra Mundial, que adquirió el carácter de conflicto bélico mundial, no solo porque involucró al mayor número de naciones que habían participado en una guerra, sino porque introdujo dos artefactos que no se habían conocido antes en ninguna guerra: el avión y la ametralladora. Y todos sabemos que durante esos cuatro años, que van de 1914 a 1918, murió el mayor número de personas hasta entonces históricamente conocido en un conflicto bélico, la guerra de trincheras, donde los generales, los comandantes de tropas, todavía seguían actuando con la visión estratégica de guerras anteriores. Creían que todavía se estaba en la época de las caballerías y ordenaban a sus tropas salir de las trincheras a enfrentarse en el combate con los enemigos. Y cuando salían de las trincheras, los adversarios los esperaban con ametralladoras que multiplicaban en el tiempo la capacidad de disparo y por tanto el poder mortífero que generaba. El mundo quedó estremecido con los resultados de esa Primera Guerra Mundial y empezó a poner en dudas hasta el sistema de valores que había predominado en el mundo con el llamado periodo de la Ilustración o de la racionalidad. Lo que había ocurrido era de tal nivel de barbarie, lo que había ocurrido era tan absurdo que ese sistema racional de pensamiento empezaba a ser cuestionado en Europa. Y fue por eso que el presidente Woodrow Wilson, en un famoso discurso en el año de 1918, al término de la Primera Guerra Mundial, propuso la creación de la Liga de las Naciones como el sistema internacional donde se iban a dirimir todas las diferencias y conflictos entre los pueblos, porque no podía repetirse otra guerra como la Primera Guerra Mundial. Se entendía que esa Primera Guerra Mundial era la guerra para evitar otras guerras que pudieran escenificarse en el ámbito internacional. A pesar de las buenas intenciones
del presidente Wilson, a pesar de su deseo de crear una estructura de carácter mundial para dirimir con anticipación cualquier potencial conflicto, resultó que el Congreso de los Estados Unidos también paradójicamente no aprobó la creación de la Liga de Naciones y por tanto resultó ser una institución natimuerta. Y la Primera Guerra Mundial no pudo evitar el que ocurriese pocos años después la segunda gran conflagración mundial, la de 1939 a 1945, que fue otra reiteración de la barbarie de que es capaz el ser humano cuando la irracionalidad le obnubila el pensamiento. Y en esa Segunda Guerra Mundial, como todos sabemos, simbólicamente ocurren dos elementos que ya la humanidad ha considerado absolutamente inaceptable para garantizar la convivencia civilizada. Lo primero fue el Holocausto, el que 5 millones de judíos, por el solo hecho de ser judíos, fuesen eliminados en campos de concentración, muchos de ellos cremados. Y lo segundo, para terminar la guerra, se hizo uso de la ciencia, de lo que se consideraba uno de los mayores logros, como fue la fisión del átomo, para crear la bomba atómica y producir la matanza de Nagasaki y de Hiroshima. Ya el mundo no podía tolerar más. Y por eso definitivamente nació, en el año de 1945, en la ciudad de San Francisco de California, el sistema de Naciones Unidas, que ha predominado hasta el día de hoy y que sigue siendo la institución a escala mundial con mayor autoridad y con mayor prestigio para la solución de los distintos problemas de la humanidad. Dentro del esquema de Naciones Unidas 1945 es que entonces surgen cuerpos regionales que van a tratar de replicar lo que hace Naciones Unidas a escala mundial, siguiendo el esquema de lo que fueron los congresos del panamericanismo. Va a surgir en nuestro ámbito regional la Organización de Estados Americanos. La OEA, por consiguiente, es, si se quiere, una versión en el ámbito de lo regional de lo que el sistema de Naciones Unidas es en el ámbito global, en el ámbito mundial. Y se plantean exactamente los mismos propósitos y los mismos fines. El primero, garantizar la paz y la seguridad de los pueblos. ¿Por qué? Por la experiencia que se había vivido con la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Lo primero es un mecanismo eficaz para evitar conflictos, para evitar guerras, para evitar muerte. La idea de la paz y la seguridad de los pueblos. Segundo, crear mecanismos de resolución pacífica de las controversias. Un espacio de diálogo, de concertación, donde los pueblos a través de sus representantes puedan apelar a la racionalidad, al consenso, al diálogo y no a la confrontación, a la violencia y a la muerte como había ocurrido. Y ya luego van surgiendo otros valores, la no intervención en los asuntos internos de los pueblos, apelando a la noción de soberanía, noción que realmente surge en el siglo XIX con la creación, no solo en América Latina, sino también en Europa, del Estado-Nación. El Estado-Nación es el soberano, el que representa a los pueblos, y no puede haber fuerzas extrañas que intervengan y que cercenen, violenten o limiten lo que es esa expresión de soberanía popular expresada en los Estados-Nación surgidos en el siglo XIX. Ya más cercano a nosotros el concepto de la democracia como forma de organización de los sistemas políticos, donde son los pueblos, a través de un sistema electoral, que escogen a sus gobernantes y es lo que les confiere el sentido de la legitimidad y de la representatividad. En estos días hemos estado observando que en el mundo árabe, empezando por Túnez, surgió un movimiento de carácter popular, el pueblo lanzado a las calles, solicitando el fin de una dictadura y el establecimiento de la democracia. Eso se ha extendido a Egipto, se ha extendido a Yemen, ha habido protestas en Jordania y hemos visto con particular interés cómo en el mundo árabe se ha desatado un movimiento popular que pide el fin de gobiernos autoritarios, gobiernos autocráticos y que pueda instaurarse
sistemas democráticos que respeten los derechos humanos, que respeten la dignidad de las personas y el derecho de los pueblos a ser los artífices y los arquitectos de su propio destino político, económico, social, científico y cultural. Y todos hemos aplaudido, todos los que asumimos valores democráticos, los que asumimos un compromiso con los derechos humanos, el que este fenómeno esté aconteciendo en estos momentos en el mundo árabe. Podemos decir que con anterioridad ocurrió en América Latina. En América Latina, desde fines de los años 70 y los años 80, hemos asistido a un proceso de transición democrática, donde los gobiernos autoritarios no tienen cabida, sino que la única fuente legítima de poder es la que emana de los pueblos a través de las urnas, y los presidentes, los representantes democráticos electos, como se ha dicho aquí esta noche, tienen entonces que gobernar también conforme a los criterios democráticos establecidos en la constitución de cada país, en sus leyes ordinarias, en sus prácticas y costumbres. De manera que en América Latina hemos estado durante más de 30 años y por vez primera en la historia democrática republicana post-independencia a un sistema transparente, representativo y legítimo. Pero a veces ocurre que hay tentaciones autoritarias de acceso hacia el poder, intentos de golpe de Estado, el uso de la violencia para desplazar a un gobierno que ha sido legal y constitucionalmente establecido. Y es por eso que la OEA, hace justamente 10 años, y de manera simbólica, el 11 de septiembre del año 2001, precisamente el día en que ocurría el ataque terrorista a las Torres Gemelas en Nueva York, ese mismo día, en Lima, Perú, se estaba suscribiendo la Carta Democrática Interamericana, que establecía un viejo principio que había sido enunciado por el presidente venezolano Rómulo Betancourt, que había sido víctima de un atentado por parte del dictador Rafael Leonidas Trujillo en las calles de Caracas. Betancourt había expresado lo que luego fue conocido como la doctrina Betancourt, y que básicamente consistía en el hecho de que todo gobierno que hubiese llegado al poder interrumpiendo el orden democrático constitucional tenía que ser desconocido por las demás naciones del hemisferio. Es decir, el no reconocimiento diplomático, el aislamiento de todo gobierno que llegue al poder, que no sea sobre la base del apoyo que pueden dar los pueblos. Esa doctrina Betancourt se convierte en el fondo en la Carta Democrática Interamericana suscrita hace 10 años atrás. Y es una garantía jurídica, y es una garantía en el marco del derecho internacional público y americano, de que no puede haber reconocimiento a ningún gobierno que no sea sobre la base de la Constitución, de las leyes y de respeto a la soberanía popular. Pues bien, ese mecanismo ha sido puesto en ejecución en el caso específico de la República de Honduras. En Honduras se produjo un golpe de Estado. Un presidente electo democráticamente fue derrocado. E inmediatamente ocurrió esto, la OEA procedió a aplicar la Carta Democrática Interamericana, convocando a los cancilleres para una consulta, y los cancilleres efectivamente todos a unanimidad sancionaron el golpe de Estado que se había producido. Y no reconocieron al gobierno ilegítimo surgido del golpe de Estado. Luego ha habido elecciones en Honduras, y esas elecciones han llevado al poder a un presidente que ya también es un presidente electo, es un presidente que tiene la legitimidad que da su pueblo. Pero algunos países de la región han entendido que esto ha sido insuficiente debido a que el presidente que fue derrocado, que está aquí con nosotros en la República Dominicana, el presidente Manuel Zelaya,
todavía no dispone del derecho a retornar a su país sin ser objeto de persecuciones judiciales. En distintas conversaciones que hemos sostenido con el presidente Porfirio Lobo, él nos ha dado la seguridad de que él desea buscar una solución definitiva al problema del retorno del presidente Zelaya a Honduras, como del ingreso al sistema político del llamado Movimiento de la Resistencia, y que esto se haga conforme a los principios democráticos de la República de Honduras. Y puedo constatar aquí que el presidente Lobo ha sido reiterativo en el hecho de respetar los derechos humanos y los derechos cívicos ciudadanos, tanto el presidente Zelaya como de los demás integrantes de lo que se llamó el Movimiento de Resistencia. Por tanto, es una expresión de voluntad política muy clara de parte del presidente Zelaya, pero cada vez que él da un paso en esta dirección, el fiscal general de la Nación dice que si el presidente Zelaya retorna a Honduras, dictará una orden de captura. Y naturalmente, cuando el fiscal general dice esto, genera una situación de rechazo de parte de naciones de América Latina que desean ver el reingreso de Honduras al sistema interamericano, pero también el reconocimiento del respeto a los derechos ciudadanos del presidente Zelaya y de todos los ciudadanos de Honduras que merecen el respeto de las autoridades gubernamentales de Honduras en estos momentos. Ese es el tema que ustedes van a discutir en esta conferencia. ¿Cómo resolver ese conflicto que se está dando en estos momentos? Y naturalmente, de lo acontecido en Honduras hay todo un aprendizaje. Nos planteamos una reforma a la Carta Interamericana de la Democracia. ¿Por qué razón? Porque hemos visto que a pesar de que todos los pueblos de la región rechazaron el golpe de Estado, apoyaron el retorno al poder democrático del presidente Zelaya, no pudo lograrse. Entonces, a pesar de las buenas intenciones, a pesar del mecanismo creado en la Carta Democrática Interamericana, hay una insuficiencia. Y la insuficiencia consiste en que no hay mecanismos compulsivos, mecanismos coercitivos que garanticen el retorno del presidente que ha sido democráticamente electo e ilegítimamente suspendido en el ejercicio de sus funciones mediante el golpe de Estado. Entonces, hay que pasar del simple hecho de la suspensión del Estado miembro dentro de la OEA a tomar medidas que obliguen por la vía compulsiva al retorno al gobierno democrático electo por los pueblos. Eso es parte de lo que ustedes tienen que reflexionar y sugerir mecanismos de cómo, mirando hacia el futuro, podemos reforzar esa Carta Democrática Interamericana. En fin, discutirán ustedes también otro tema que es capital en nuestros tiempos, el tema de la seguridad democrática. Y discutirán ustedes algo que nos es tan propio en la República Dominicana, como es el proceso de reconstrucción, de recuperación de Haití y un modelo de desarrollo sostenible a largo plazo. Reflexionarán ustedes también sobre el problema relativo a la responsabilidad social sostenible dentro de un proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo. Esto es un ejercicio de reflexión extraordinaria, magnífico. Yo les envidio no ser contemporáneo de ustedes, ser un joven también, para dejar la presidencia e integrarme a este debate durante los próximos días. Es una envidia sana, pero real. Y por supuesto, lo que les digo es que es una gran oportunidad para aprender, para conocer los problemas de la región, para conocer los problemas del mundo, para saber cuáles son los mecanismos institucionales que se tienen para prevenir los conflictos, las guerras, para crear mecanismos de entendimiento y de convivencia civilizada entre los pueblos. Pero además de desarrollar destrezas comunicacionales, entender cómo funciona la OEA, cómo funcionan sus instituciones, se trata de aprender para asumir un compromiso. El compromiso con los valores de la paz, la seguridad, la democracia, el respeto a los derechos humanos, la dignidad. Y cuando se asume ese compromiso, entonces se pasa a la acción. Y en la acción quiere decir que tenemos que ser siempre responsables como ciudadanos y sentir nosotros en lo personal la humillación que puede representar el abuso del poder,
la humillación que puede representar la arbitrariedad, asumirlos como nosotros, asumir la rebeldía por una causa que es justa, la causa de la democracia y los derechos humanos. Muchas gracias y mis felicitaciones. Fueron las palabras en la voz del excelentísimo señor presidente de la República Dominicana, el doctor Leonel Fernández, quien es presidente honorario de la Asociación de las Naciones Unidas de la República Dominicana, ANURD, y Fundación Global Democracia y Desarrollo. Fue por su iniciativa que a la República Dominicana han llegado los modelos. Primero, el modelo de la Organización de las Naciones Unidas, luego la Conferencia Internacional de las Américas, el MOEA, y ahora llegamos al MODOSI 2011. Son mecanismos de simulación que permiten a la juventud tener un conocimiento amplio de cuál es la dinámica de trabajo de estos organismos multilaterales que se desarrollan en el mundo. Para finalizar esta ceremonia de inauguración de la primera conferencia modelo dominicano del sistema interamericano MODOSI 2011, vamos a presenciar el malletazo que va a dar el secretario general Aníbal Mauricio Paz. Definitivamente es todo un reto tomar la palabra luego de haber escuchado al señor presidente. Pero aquí vamos. Señoras y señores, por el poder que me otorga la Asociación Dominicana de Naciones Unidas, hoy, día miércoles 9 de febrero de 2011, siendo las 8:20 minutos de la noche, declaro esta primera conferencia modelo dominicano del sistema interamericano MODOSI 2011 formalmente abierto. A trabajar. Finaliza aquí la ceremonia de inauguración de la primera conferencia modelo dominicano del sistema interamericano. Desde mañana se estarán desarrollando los trabajos en el auditorio de Fundación Global Democracia y Desarrollo. Gracias por haber estado con nosotros en este acto de inauguración de esta interesante conferencia MODOSI 2011. Muchas gracias y buenas noches.